seguir demostrando que las cosas más importantes de la vida no valen nada o valen mucho, es decir, que no tienen precio. Bueno, y atacado por una crisis neoliberal, estoy creando un nuevo género poético que se llama poesía neoliberal y sale esto. La creación. Estado, al primer día vio que el país estaba muy oscuro y creó la EDESUR para que la gente viese mejor en la noche. Como vio que la EDESUR era buena porque la gente estaba feliz y trasnochaba en fiestas, al segundo día, Estado vio que la gente sedienta y cansada de las fiestas transpiraba y tenía sed. Entonces le acercó el AISA para que la gente recuperase sus energías y acabase con ese mal olor. Como vio que el AISA era buena y que la gente estaba feliz porque bañada y con los dientes lavados tenía más sexo, al tercer día Estado vio que la gente, después de la fiesta, de bañarse y tener sexo, tenía mucha hambre y estaba al gas. Por eso creó el gas natural, para que dejasen de comer la comida fría. Estado vio que el gas natural era muy bueno, porque la gente con la panza llena tenía el corazón contento. Entonces, al cuarto día, Estado vio que la gente se reproducía y no sabía el por qué, y que cada vez eran más para comer. Entonces creó el supermercado chino. Como vio que los chinos eran buenos, porque vendían más barato que los Walmart y los Carrefour del demonio, al quinto día Estado vio que la gente ya no cocinaba, porque compraban en los chinos comida precocida o chatarra y les sobraba tiempo. Entonces creó Cablevisión, para que se divirtiesen viendo televisión los 365 días del año y las 24 horas con las mejores series y las mejores películas y los mejores realities del mundo, y todas con repeticiones, y todo en HD. Como Estado vio que el Cablevisión era muy bueno, porque la gente se divertía mirando estupideces, al sexto día Estado vio cómo la gente se aburría de todo, de la fiesta, del sexo con la misma persona, del cable y de comer comida chatarra. Entonces creó Facebook, para que pudiesen compartir sus pensamientos y sus emociones. Como vio que el Face era bueno, porque a la gente le elevaba su alicaída autoestima, Estado ya estaba contento, porque había creado un mundo perfecto, feliz. Por eso, al séptimo día, Estado descansó. Ese mismo día, el séptimo, la gente esperaba algo nuevo, pero vio que Estado ya no estaba creando nada nuevo contra el aburrimiento que no paraba. Por eso, quisieron ocupar ese día vacío y crearon el fulbo. Como los feligreses del fulbo crecieron muchísimos, vieron que este estaba muy bueno, tanto que aparecieron nuevos dioses y crearon templos por todo el mundo para adorarlos. Crearon sus propias oraciones, sus propios cánticos de alabanzas a ese mundo feliz, y elevaban en sacrificio las latas de cerveza fría, símbolo del sudor de sus ídolos de la cancha. Y partieron, repartieron y multiplicaron los choripanes, símbolo de sus abdominales deseadas. Y así la gente se olvidó del Estado y de su bienestar. Por eso, en castigo, Estado les mandó las facturas. Bueno, otro. Cuestionamientos revolucionarios. ¿Qué sería de las revoluciones sin los pobres, sin los locos, sin los ladrones de gallinas, sin los hambrientos y los desesperados? ¿Qué sería de las revoluciones sin las que ponen el cuerpo a la miseria, de Penélopes que cosen día y noche, noche y día, como si fuesen una bandera para sus hijos?
¿Qué sería de los cañones sin las sangres jóvenes, de los ebullientes, sin las fuerzas sabias de los ignorantes, sin la valentía temible de todos aquellos a los que se les robaron todo lo poco que tenían por perder? ¿Qué sería de las revoluciones si se ajustase a las leyes, si obedecieran a los jueces, si no desgarrase los sistemas? Porque no hay ley más divina que aquella que no obedece a los estigmas. ¿Qué sería de las revoluciones sin ellos? Cuando los traidores abandonan el barco, cuando los estafadores vacían nuestras arcas, cuando mudan su pellejo ideario los fascistas, cuando vale más el verde que el celeste y blanco. Los revolucionarios morirán, che, pero no para pasar a la eternidad, sino para salvar a tu humanidad. Bueno, y después, no sé, otro ataque neoliberal. Puede faltarme el agua, puede faltarme el gas, puede faltarme la luz, pero no puede faltarme el amor. Me puede faltar el ascensor, me puede faltar la bomba o el motobombeador, pero no me puede faltar el amor. Puede me faltar el aire, puede me faltar la vista, la voz.